Carlito. Ay, qué calor que hace. Cerra la ventana, tío. Nada más que hacen pasar coches y molestar. Y se me acopla el sonido ambiente del micro. Estoy un poco cabreado. Tengo un micro tan potente que me capta, tío, hasta los ventiladores. Una partida te ha hecho, ¿no? Sin campear, ¿eh? Ojo, ¿eh? Partida sin campeón. Cuatro destroyers. Sí, chaval. Oye, que con el Quiroz es difícil. Bueno, no sé. Yo no recuerdo muy bien mi historia con el Quiroz, la verdad. Y lo sabes. Sí. Action stations. Sí. ¡Ey, Pedrito! Estaba con este, con ¿Cómo? Toponoto, se ve que se ha ido. ¿Toponoto qué? Que estaba con este ahí arriba. Ah, no me he dado cuenta. Aquí abajo está en el chat, está del... Ah, bajarse para abajo, díselo, se baje. Buenas tardes, me ha dicho Pedrito que estaba contigo, ¿no? Santi. Santi era, sí. Ahora sí, ya lo he visto, ya lo he visto, joder. Vale, ya está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, funcionario. Señor funcionario. Señor, exacto, señor es sujeto a un funcionario. respeto. Debemos su misión. ¿Qué tal? ¿Jugando con Pedro? No, jugando no, había entrado. Había entrado, pero está jugando contigo. No ha No, llegado a no, jugar. no hemos llegado a jugar, estábamos hablando. Bueno, mira, yo estoy en partida. Ahora cuando acabe os invito. Mandamos un mensaje de Toponoto en el juego para agregarte. Estás en batalla, ¿no? Sí, echarse una mientras si queréis. Acabo de empezar ahora mismo. De esta manera, Toponoto está en el streaming, o sea, lo estará viendo. Sí, te estoy viendo. Creo que me tienes ya agregado. ¿Sí? ¿Seguro? Espera, te voy a mirar. No sé, es que yo soy muy despistado, ¿sabes? Digo. Sí, aquí tengo en contactos Fabito 36. Pero me tienes tú agregado, yo, pero mándame de todas maneras un mensaje. Me Ah, pone, okis. guapo, lo que sea, lo que tú quieras. Y ahora lo veo yo si te tengo agregado o no. Pero a lo mejor me tienes tú agregado, pero yo a ti no. Oye, la música del juego está bastante bien, ¿eh? Sí, la han cambiado, está bastante bien, no Parece está la tan guerra de cansina las como antes. galaxias, ¿eh? Y algunos fragmentos de la música me recuerda a la película esa de K-17, esa de submarino. He enviado mensaje.
cuando acabe. He hecho un vistazo. Pero vamos a empezar ahora, vamos, llevamos un muerto cada tiempo. ¡Hola, Jack! Hola, Carlitos, ¿cuánto tiempo? Encima con cachondeo, ¿eh? Acabáis de desortarlo, como quien dice. tenemos los dos códigos esos, que supongo que... Yo de aquí a 10 minutos me piro a buscar a la parienta. Esa es la que manda. Esa es la jefa. Sortearemos los códigos esos mañana, ¿sabes? Pero no es pasado por la mañana. El sábado por la mañana. El sábado por la mañana, ¿vale? Haremos un trapicheo o algo. Lo suyo sería eso, descargarse la sala de entrenamiento y hacer un combate a muerte ahí o alguna cosa de esas. Tampoco sé si los códigos son buenos o no son buenos, me han troleado. No sé, ese muchacho no lo conozco de nada, no me suena. O sea, que lo dice. Habrá que esperar el tema de los códigos. Por eso te digo, me ha regalado. Y nos ha troleado, nos acordamos de su familia. No, tengo nombre. Y no agradecérselo. Tengo nombre ahí, hombre, no creo yo que. Hombre, hay troleros por todos lados, bro. Yo jamás haría eso, la verdad. Jamás se me pasaría por la cabeza. Pero claro, ¿cómo sabes si son buenos o no? Torpedos to starboard. La única manera de saber si los códigos no son de eso es utilizando un código. Vale, acabo de comer un torpedo, estupendo. Hull breach, we're taking on water quickly. Problem solved, sir. ¿Por qué no me ha asomado, no me ha pintado los torpedos justo cuando...? ¡Ay, lo que te has comido! Sí, me comí un torpedo, pero parecía que lo esquivaba y de pronto me lo he comido, no entiendo el porqué. O sea, es un poco anómalo. Esto es como esta mañana, la última partida. Ha salido un vídeo de la versión naval de War Thunder, huele a chufa. No sé, tío, ha salido una versión nueva. Voy a tirar el radar este, porque... Mira lo que se apunta. Esto es lo bueno del radar este, tío, ruso. No ve cómo pintan los destructores, nene. Es increíble. Tengo amigos que juegan al War Thunder y me han dicho que no les gusta nada. Ya sacaron una prueba del juego y ahora porque no se sé. Sí. Sacaron una prueba del juego. Mira, voy a entrar en Raikal a ver si están allí. Pero tío, esta partida, otra partida que voy a perder, tío. Esta mañana perdiendo y ahora perdiendo otra vez, tío. Es que no captura los destructores de mi equipo. De hecho, es que no hay ningún destructor en mi equipo. Qué malos, tío, la gente. Y ellos tienen 4 destructores, ¿sabes? Imagínate. Tienen todas las banderas tomadas. Todas. La paso de poner macro. Esto es lo que hace irritarme. No consigo nada irritarme. Encima me dispara el destructor, ¿sabes? All stations, proceed to capture that area. Mira, el caguero se ha cargado los destructores, mira, es patético. Yo no le doy ni un tiro, macho, esto es un cachondeo. Acuérdate de esta mañana. Madre mía, esto es cachondeo puro y duro, te lo juro. O sea, es que ya vienen ahí a saco los destructores, así que lo vamos a empezar.
no se le pinta. Me acaban de meter fuego. Otra vez. La segunda vez. Torpedos, astern. Y ya viene el torpedo en busca mía. Torpedos, astern. Encima le acabo de salvar la vida, le acabo de pintar los torpedos. Espero que no me haya troleado con los... Yeah. Con los de esos, ¿sabes? Porque me haya troleado... Yo es que no me pida ni padre, claro, porque no. Joder con los putos destructores. Sí, sí, son más pesados. Qué mal va este barco, tío. No gira en nada, cero. Le tengo puesto el giro y todo, ¿eh? No soy capaz de chocarme todo contra la isla. La partida la tienen ellos en ventaja, en el sentido de que tienen las banderas capturadas, están sumando puntos. De hecho, estamos igualando más o menos en el marcador, pero... Ahora que no nos ataco ahí. Claro, ya estoy aquí. ¿Has abrigo algo, ves? Sí, que en breve, sí, que en breve para este año les sale, pero que aún no. Que les han dejado una patrullera americana, un tipo, una, tipo sí, un destructor, que breve, pero que aún no está en marcha. Mutea lo que sea que se escucha doble, ver. Se oye el stream. Bueno, me como torpedos, adiós a mí. Vale, he terminado la partida. Vale, ahora sí que tengo añadido contactos. Vale, a ver, ¿qué pongo? Espérate, que voy a meter en el pelotón a Santi. Perfecto. Vamos a jugar con tier bajo, hoy no está la cosa muy católica, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no voy a poder jugar. ¿Por qué? Ah, que te tienes que ir. Sí, en 5 minutos a recoger a la jefa y a comprar pintura. Bueno, pues bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Te echamos otra vez? Echadme, a tomar por culo. Adiós. Adiós, funcionario. ¡Hala! Adiós, funcionario. A cagarla. A comprar pintura, va a pintar de blanco las paredes. Madre mía. A pintar la mona. Va a blanquear el dinero. No creo yo que un funcionario pueda blanquear nada. Oye. Eso lo hace el alcalde de mi pueblo, el antiguo. Gasta 25 años andando aquí, robando, a manos llenas. Joder. Y lo digo públicamente. O sea que no me escondo. Veo mucho dinero y veo muchas facturas. Y veo cómo se malgastan. Hombre. Eso sí, como salga algo del curro, a la puta calle que voy. Te voy a decir. Que cojan en un pueblo. Y con la...
la póliza de crédito, paguen las nóminas y luego cuando ya le ingresan el dinero al ayuntamiento, repone la póliza, ¿vale? ¿Cómo es posible que ahora entra otro partido y ha pagado la póliza, hay dinero para pagar los sueldos y encima tienen un superávit de no sé cuántos, 1.200, 300 millones? Algo no están haciendo que los otros hacían. Contabilidad imaginativa. No sé, los otros lo que... No. Pero digo porque el alcalde que hay a nuevo y la teniente del alcalde son amigos míos. Y te puedo decir que... con certeza que es cierto lo que dicen. O sea, antes no había dinero y ahora sí. O sea, antes que había crisis, teníamos una crisis. Y ahora que estamos supuestamente... seguimos en crisis, pero con unos puntos de recuperación económica. No sé, esto es... o mala gestión o que se han llevado el dinero, ¿no? Bueno, pues yo te lo voy a decir. Aquí estaban los míos mandando y terminaron la legislatura con superávit. Ahora han entrado esto y en un año dicen que no hay bastante dinero para hacer todo lo que quieren. Han subido hasta el IBI. ¿Cómo te lo ves? No sé, el caso es que ya no es uno ni otro. La cuestión es que... manos limpias, que sepan, tío, hacer las cuentas. Manos que limpias. Sepan hacer las cuentas. Manos limpias. No, me da igual que mande. Bueno, lo que no me gustaría que mandara el coleta este, el bolivariano. Pero por lo demás me da igual. Mande el que sea, pero que haga algo, tío. Ya está, yo no pido más. Este es un país de corruptos. 21 años que llevo yo currando, estaban los socialistas, robaban. Estaban los del PP, robaban. Vengan los que vengan, van a robar. Pero que los crucifiquen, tío. El problema es que como la política la hacen ellos, no pasa nada. A ver, para ellos, pero no se van a una cosa, que es lo primero que digo yo. Me da igual que socialistas que del PP. Los corruptos no son los partidos. Son mucha gente. Son la gente. Me va a contar a mí que estoy en Valencia. Carlito, cuando tenga... chaval, tú sí, íntimo amigo de Rita. Cállate la boca. Tómela, le hace unas paellas, Rita, que no vea. Pues mañana voy a hacer yo una paella del partido, mira por dónde. ¿Ves cómo te descubro? Si es que yo soy... claro, si mi abuelo era policía en la frontera de Marruecos. El famoso tema de las tarjetas Black, que salió a raíz todo de lo de banca y demás. Esas tarjetas llevan funcionando de toda la vida en todos los ministerios. Claro. En el momento que saltó la mierda esa, mandaron cortar todo eso. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que ellos mismos... aquí no sube la captura, tío. Yo no sé el Tasken porque no va a pintar destructor. Porque tiene miedo y nos va a zurrar a nosotros. Mira lo que acaba de salir al amigo. Hay un destructor, tío. Se acaba de tirar humo. Ya se me ha despintado Cleveland y todo, madre mía. No me gusta a mí esta manera que estoy haciendo, No me gusta nada, ya te digo. De hecho, me van a cascar, pero bien. Pero bien. Sí, y más que bien una yegua, ¿sabes? Madre mía, me he metido en juego, me han cascado bien. Y yo no sé por qué le pasa al barco, que le das a girar, no gira. No entiendo el por qué. ¡Torpedo! El destructor no hace nada. Ahora se ha ido a pintar, ahora. Creo que me estás poniendo el culo fino. Culo fino, como el de la película esa de... Finch. Finch, exacto. Finch era culo fino. No me acuerdo cómo se llamaba la película. American Pie. American Pie, ¿no? Sí. Te estás poniendo fino. Vaya, tío, vienen todos a por mí. Mira que hay barco al lado, Está Pedro aquí al lado mía y no le dispara, me dispara a mí. Porque tú eres el primero que ha llegado. Mira a quién están disparando ahora. Vale, culo fino. Vale, aprieta culito, Finch. Qué malo es el destructor, qué mal la ha hecho, tío. Qué mal. ¿Sabes lo bueno, Pedro? Te digo lo bueno. Que dentro de lo malo, yo corro más que tú. No te digo más. Hasta aquí puedo leer, me decía.
Lo que no sé por qué se me cambia la munición, tío. Es que no lo entiendo. Tengo seleccionada la penetrante y se me cambia la otra, por la cara. La yagua está marcha atrás. ¿Dónde está nuestro top 10? Y encima le rebota, anda ya. Hay que hacerle foco. Mira, 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 mira el destructor, mira el destructor. Ya volví a dar la vuelta. Pues poco daño me han hecho para el castigo que me han dado, Bueno, señores, a pasar buena tarde, os dejo. Que venga, bueno, pues hasta mañana, así nos vemos por aquí. Venga, a ver si es posible, pero me da a mí que con el tema de preparar la casa para pintar, voy a estar bastante ocupado. ¿Por vacaciones, tío? No sé, este, eso dice este... a mi mujer. Ay, iba a decirte lo mismo. No te lo voy a decir, eso lo tendrás que decir tú. Bueno, cuanto antes pintes, antes te podrás poner el ordenador. Por eso mismo, cuanto antes termine de pintar, antes puedo ponerme a echar unas partiditas. Que haz como ya, que está por aquí en el directo. ¡Hala! ¡A ganar partidas! Venga, hasta luego. Venga, adiós. El Colorado viene paquito chulo, ¿eh? Claro, yo quiero rematar el... Hemos quedado sin destructor. Me siguen disparando el destructor y está muerto, ¿sabes? Que esto es lo mejor. ¿Qué destructor hay ahí? Hay otro destructor, porque en lo llano, mira. No veo al Colorado y nos están dando una paliza de mierda. El Iowa tiene ya tiro desde... Bah, tío, no se puede jugar, tío. Entonces... ¡Guau! Wow, tormentica que nos viene. ¿Qué me están probando? Me están probando, ¿sabes? El problema es que le cuesta girar al barco cuando hacen maniobras así. Me va a meter y me la va a cascar. No sabía. The enemy team has taken the lead. Lo que no entiendo es por qué se para la música, no sigue. Torpedoes astern. Va, tengo el destructor detrás, tío. O sea, me está persiguiendo. Torpedoes astern. Menos mal que este barco es bastante rápido. Bueno, y viene el Tirpitz también, tú. Esto ya. Cinco a dos. Mira dónde tengo yo el destructor. Ah, vale, menos mal, ya se lo han cargado. El
Tasken, ¿no? Estaba un tirillo. Madre mía, la yegua la que me termina. Bueno, pero cállate que ha desaparecido la yegua. Torpedo, cuidado, Pedro. No, hombre, no, lo que me faltaba, torpedo. ¿Pero dónde ha salido esto? Del que no me ha. Ah, menos mal, qué fuerte. Se me han quedado delante. Vaya partida, tío. Vaya equipo, esto. Adiós, adiós, adiós. ¡Otros torpedos! Sí, ahí... Ahora sí, ahora me los como. Hay otro destructor ahí, tío. ¿Me como? No, mira, qué suerte. No, no te ha llegado. Que si yo te estás teniendo, pero sigue de lado, tú sigue de lado. La tercera para la vencida. Tiene que haber un destructor ahí, ¿eh? Sí, porque me está detectando. Estamos igualando en marcador más o menos la partida, pero... Queda un Fubuki. Sí, pero el Fubuki estaba por aquí. Y ya vendrá detrás nuestra, persiguiendo. Sí. Mira, se acaba de pintar el... Supongo que habrá sido el este. Voy a tirar torpedos ahí. Ahí. Torpedos, cuidado, ¿eh? Vamos a aplastar ese tío ahí, tío. Te vas a comer torpedos. Y yo lo voy a librar por los pelos. Torpedos astern. Será mamón. Cómetelo, si te los comes tú me libras. Me voy a comer uno. Me toca balancearme, la estoy de lado y me va a meter el Iowa. Está disparando a mí el Iowa, no te preocupes, que quiere matarme a mí. Quiere matarme a mí. Soy más peligroso que tú. Mira ahí el Fubuki. Superestructura y no arde, que esto es lo mejor, ¿eh? ¡Se ha quedado trancado! ¡Ah! Y desaparece, tío, el Iowa, ¿eh? Al lado, ¿eh? Buah, se acaban de cargar el Reaper. Esto es lo que pone, ¿eh? Epic Note, y con tareas de esas, de alguno que se cree por eso, ¿eh? Seguro que está muerto. Ya está el Fubuki dando por saco. ¿Tú pintas al acorazado, tío? Está justo detrás tuya. Lo tengo detrás de mí, lo tengo pintado. Lo tengo a 7 kilómetros, por eso lo veo. Yo no lo veo, ahora veo que te ha disparado. ¡Guau! Y eso que estoy de culo, me está poniendo bonito. Mira, con mi secundaria te disparo. Él no me dispara a mí con secundaria, ya es. Voy a por él. Uy, me faltaba el colorado, el Tirpitz por abajo. Encima me ha reventado una torreta. ¡Hala! Venga, si no me mata, le meto torpedos. El Tirpitz me ha pillado, tú. Tío, que me ha matado a mí. Ha aparecido de la nada, ¿eh? No me digas que no se ha comido un torpedo. Me calla, hombre, esto es más falso que Judas.
Ha aparecido el tirpe ahí de la nada, tío. Esto es increíble, tío. OP, ¿qué es, tío? Está pasado, tío. Está muy pasado el arco. Muy cheto, muy roto. ¿Quién lo ha puesto? El Team Gamecraft. Sí, está muy roto. Pienso. Es de lo roto que está, que ha hecho 30.000 de daño. Rotísimo. Bueno, si te han matado, vámonos fuera porque esta partida. De hecho, he bajado el ratio. Estaba casi en 56% y he bajado el 54 con no sé cuánto, ¿sabes? De tanto perder partidas. Y desde ¿cómo, que, cómo? Que estaba casi llegando al 56% de victoria. Sí. Y he bajado del 56 hasta el 54 con no sé cuánto. Fíjate si he perdido partidas. Es que aquí con 8 es muy difícil ganar. Ni con 8, ni con 6, ni con nada, hombre. Aquí no gana uno con nada. No, te voy a poner un barco que a ti te gusta. Sí, que yo estaba esta tarde jugando con premiums para poder recuperar el dinero que había palmado esta mañana. Como vuelvo a palmar, pues 100.000 yo sigo con 20 este millones, año. Sigo con 20 millones, lo que tenía es lo que tengo. 20 millones. Qué calor, tío. ¿Se me sigue oyendo bien? Me ha alejado un poquillo el micro. Espero que sí que se me oiga, ¿no? Espero que sí. Yo es que llevo dos partidas. La primera que he echado antes de jugar con vosotros la he perdido. Y ahora esta. Y esta mañana nos fuimos perdiendo. Y la última partida que eché con el Iowa la perdí también. O sea que... No, no, creo que la gané al final. Sin haber hecho nada. Sí, sí, la ganamos al final, creo. Sin haber hecho nada gané la partida. O sea, me costó el dinero, pero ganamos. Hice un sacrificio por el equipo. Es que no sé si el chaval que me dio las calles está suscrito al canal. General Quarters. Entonces... Que te aparezca un chaval que tiene una página y supuestamente ha hecho una prueba del juego, aunque es el Minecraft. Pero no, no sé, no está sepultado el canal y te regala una cake y tal. No puede ser que sea buena, pero no creo que no. Hasta que no se compruebe, digo que yo no me fío de nadie, tío. Me han dado dos palos en la vida. Pedro. ¿Me oyes? Pedro, ¿me oyes? Pedro, ¿me oyes? Sí, ¿no? Pedro es strong. Enemy force sighted on the horizon. Hace calor, sí, esperando. Lo raro sería si se deja frío. Hombre, si se hace frío, vayamos mal. Tiene más alcance que yo. ¿Me oyes, Pedro? ¡Pedrito!
Pedriño. Otra vez me había quedado sin conexión de internet. ¿Y eso qué te ha pasado? Otra vez sin conexión, me ha tirado fuera. ¿Dónde estás? Ahí más para adelante. Ahora estoy hablando, pero digo, usted no me contesta. No te veo. Joder, tío, más para adelante. Ah, que no salió en división contigo. Porque estás acá, yo te he quedado fuera, entonces. No, pero sí que estoy contigo. Estás en partida, tío, pero no sales como en división, tío. Claro, es que al principio sí salías en división, pero te has caído, entonces te has sacado de la división. Sí, hombre, que le disparo a Carolina y rebota. Anda ya. Pedro,
Pedro, ¿estás ahí? Sí, dime. Yo te estoy hablando, contesta, carajo. O sea, esta partida la vamos a ganar, que la que no voy a hacer ni mierda. ¿Y yo qué pasa? ¿Que no falla ni un disparo? Me dispara con dos balas y las dos balas me las mete y las cruzamos, macho. Anda, carajo, ¿eh? Ya hemos ganado. O sea, es lo que yo te digo. La partida que hago 80.000 de daño la perdí. Madre mía. Estoy por quitarme tier 8, que te lo tengo. Me voy a quitar el lastre. ¿Para qué quiero tanto tier 8? La del Smash Horror me perdía, eso era. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo. Voy a vender el Mogami a tomar viento, por ejemplo. Encima ha costado 20.000 pavos. Lo voy a vender ya. Y me voy a comprar el Cagalera o el Ibuki. Uno de los dos. ¿Cuál te comprarías tú, el Ibuki o el Cagalera? ¿Pedro? Pedro, ¿cuál te comprarías? ¿De qué? ¿De qué? De barcos. ¿El Ibuki o el Caguero? Uf, no sé. Es que para qué quiero tanto tier 8 si realmente no le. Teniendo, quedándome con el North Carolina y algún destructor de tier 8. Los destructores me gustan, los cruceros en tier 8. Creo que los voy a quitar del medio. A ver, puedo comprar el Amagi, pero. Tampoco. Vender. Si lo vendo con todo, me dan 1.000.000 y pico nada más. Y nada más que estaba llevado de 2 millones, tío, que ladrones son, ¿eh? Desmontar por 25, o sea, por 25 desmonto todo. ¿Me merece más la pena desmontarlo? ¿Y por qué no me lo ha vendido? Enviar a la reserva. Desmonta... ¡Ah, que son 125! ¿Qué decía ya? Pues mira. Adiós a la mejora. Al carajo. Ya tengo otro tier 8 más vendido. Quitado el medio. Y me voy a comprar. Porque de americanos no tengo todavía. De rusos. Chapa, me falta todavía. Ah, que estoy fuera del equipo. Sí, espérate, ahora te invito. Lo que hemos caído. Invítame tú. Voy a comprar. Es que no sé si comprarme el Caguero o el Ibuki, tío. El Caguero o el Ibuki. 13 millones. Vale más caro el Caguero que el Ibuki, tío. ¿Cómo te lo comes? Esto se me raya. Me sale toda la gente que está jugando desconectada. Puede ser. Sin comandante y sin espacio. Vale, ya me compraré el Ibuki. Esto tiene un montón de cosas, eh. Voy a poner mal pasta, tengo aquí en saco. Dispersión, alcance, velocidad de rotación, cuerdas secundarias, antiaéreos. No sé, tío. ¿Hay alguien que tenga el Ibuki por ahí? Valen carísimas, tío, los módulos, tío. Otra vez fuera. ¿Te ha tirado otra vez? Otra vez me ha tirado. ¿Y eso por qué, tío? Otra vez me ha tirado, tío. ¿Lo ves? No lo sé, no sé por qué te tiran, la verdad. Va, yo no voy a hacer división así. La verdad. ¿Pero te ha tirado del juego o es tu conexión? Es que no, no, es mi conexión, Decidido. Me voy de Ono. Pero vamos, ahora en septiembre, conforme pague la a punto de pagar la factura, me doy de baja. Le den por culo a Ono. Desde que se le ha quedado Vodafone, esto es una chufa. Madre mía, me acabo de gastar unos 10 millones aproximadamente. En el barco y en el equipamiento.
han sido 13 millones del barco, 2 millones, 2 millones, 3 millones y 3, 6, son los 7 millones, tío, qué barbaridad, tío, 20 millones, tío. Qué ladrones son, tío. Madre, madre, madre. Con el dinero que tenía, tío. Esto ya es farming hard. Aquí ya saco. Qué guapo está el buque, tío. Es igual que el Mogami. Mogami más cheto. Ahora toca reentrenar el comandante. Ahora voy a coger la tripulación. Entonces no va a hacer división, cha. ¿Pedro? No quiero hacer porque esto está venga a fallar. No me llores, señora. La hora que está mía es las 9 menos 10. Entra tú y yo me voy. Ya después si estás por aquí ya entraré. Vale, hasta luego. ¿Cómo que hay tripulación 2 aquí de Mogami? ¿Esto cómo es? Ah, esto es de... Vale. Ahora tengo que meterla en el barco. ¿Dónde está el barco? ¿Por qué va tan mal el juego, tío? Reclutar, no. Desde otros barcos, el Mogami. Yes. Sí, venga. 200.000 pavos. Uf, qué dinero, tío. O sea, ya ahora tengo esto. Vale, ¿por qué? Y ahora esta tripulación la meto en el... de mi... ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo tengo mi comandante? Esto lo voy a despedir ahora mismo, tío. No lo quiero para nada. Este lo voy a despedir. Del Nagato, a ver que vea que tiene el buen colega. Vale, tiene una habilidad de acorazado, que este valga para el... Y este de otros barcos se lo voy a mandar del Yuki. Yes, we can. Nada, y ahora lo único que toca es jugar con este barco un montón de partidas. Bueno, cuando le dé la gana al juego a responder, claro. Vale, vamos a jugar a la historia. Ya te vas también, madre mía. Me abandonáis el barco antes de la hora prevista, ¿eh? Para el hundimiento. Bueno, pues si os vais todos, termino antes.
construction stations. Engine boost activated. Enemy force detected. Deactivated. Smoke generator started. Smoke screen set.
Torpedoes direct front. Smoke generator started. Smoke screen set. Critical engine damage. Torpedoes astern. Patético. Esto es muy patético. Es falso, 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 falso. Estaba estupendo. Así ha sido la experiencia de ver con rápido. Eso es lo que hace mi equipo. En medio del mapa, no sé qué pinta ahí en medio.
vaya tela. Hoy no está el karma conmigo, En absoluto. Todo esto tengo que subir 34.000 de experiencia, ¿no? Este barco, si quieres cañonear, como no tengas lo de las torretas, tío, la habilidad de dos puntos esa, no cañoneas una mierda. General quarters. Torpedoes to port! Smoke screen set. No, me lo cargo o me voy. Enemy
Torpedoes to port. Engine boost activated. Pedro FBI 1. Engine boost deactivated. Torpedoes, dead ahead! Ahora, señores, he visto, me parece a mí que esta va a ser la última partida de verde. Cuando han ido con visitarte, nos vamos a ir a cenar, nos vamos a ir a la calle, a la feria, a lo que sea. No me apetece porque he visto las partidas que están tocando. Torpedoes, dead ahead. Smoke generator started.
Torpedoes direct front. Smoke screen set. Torpedoes direct front. Torpedoes to port. Engine boost activated. Engine boost deactivated. Señores, con aquí en bizcocho hasta mañana a las 8. Porque hoy no se puede jugar. Todas las partidas, perdiendo y paso. Así que nada, me despido de vosotros. Hasta mañana a las 12, si Dios quiere. Así que nada, chao y adiós.